Vamos a comenzar rapidito porque esta es la última sesión antes del receso de Acción de Gracias. Y hoy es una reunión bien informal porque vamos a celebrar la vida, la amistad y la unión de este grupo maravilloso que somos nosotros. Es que me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Por eso es que me encanta estar aquí. Porque siento que estoy en familia, ¿entiendes? O sea, ¿quién se iba a imaginar que la vida a mí me iba a poner en el camino a gente tan espectacular como ustedes? O sea, cuando yo vengo aquí, yo me siento que yo estoy con mi familia extendida y se siente brutal. Ay, de verdad, un abrazo. Ay. Ay, no. No, 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 no. No, 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 dime. ¿Estás bien? ¿Te quemaste? No te preocupes, no te preocupes. Yo soy inmune al dolor. Porque mi piel es elástica, ¿ves? Mi piel es elástica y es resistente al fuego, mira. No, no. ¿Viste? Cuando yo me baño, yo me froto el jabón en seco porque yo soy impermeable. Yo soy un experimento genético de las agencias de inteligencia norteamericana que camina en dos patas por el mundo. De verdad. Yo cuando duermo por la noche casi no duermo, porque cuando cierro los ojos sigo viendo a través de los párpados. Wow. Miren, de verdad que yo les voy a decir una cosa, ustedes dos tienen que cambiar de punto, ¿viste? Porque tú sabes, tú siempre estás bien, 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 pero que tú sabes, bien, bien, espidia, y eso es malo para la salud porque en algún momento se te va a reventar el corazón, ¿viste? Amigo, no, tú estás hablando de mí, despidia yo. No, no, claro que no, si yo estoy súper fit, yo voy al gym, hago mis rutinas, hago el crossfit, yo me siento fit. Okay, ready? Okay. Bueno, pues mira, quizás a ti no, pero por lo menos a mí se me va a reventar el corazón de verte porque yo me pongo bien ansioso. Mira cómo yo estoy, mira. Ay, pero yo lo veo de lo más bien, Gregorio. Pero estoy temblando por dentro, yo estoy temblando por dentro un montón. Y tú también tienes que cambiar, tú sabes, el punto, porque está bien, tú sabes, alucinar, irte en el viaje, pero al final tú tienes que saber que lo que te está pasando es embuste, ¿entiendes? Porque mírame a mí, yo tengo una perrita que se llama Campana, que yo me la encontré en una caminata ecológica que yo hice por el yunque, tú sabes, tratando de encontrar unas moñas de flores. Entonces, en una que tú sabes, yo me fui, tú sabes, en un viaje astral. Uh-huh. Y salí de mi cuerpo, yo vi a la perrita, a Campana, al lado de la fogata, parada en las dos patas de atrás, con un libro en la pata de adelante, mientras recitaba poemas de amor a la luna en ruso. Okay. Diablo, después dicen que el tostado soy yo. Jacinto, por favor. Por favor, por favor. Usted tiene conciencia de que lo que usted estaba era alucinando, ¿verdad? Que lo que usted estaba viendo no era cierto. Por supuesto, Missy. Si esa perrita yo la encontré en el yunque, yo sé que esa perrita no hablaba ruso. Lo que estaba leyendo lo leí en español. Ok. Perdón la tardanza, Missy, de verdad. ¡Qué bueno que llegaste, amiga! ¡Te traje una sorpresa! ¡Dios mío, nena! ¡Déjame llegar! ¡Cállate y siéntate! Como le decía, Missy, mala mía, lo que pasa es que tuve una situación con mi vecina, tuve que ayudarla con unas cositas, mala mía, de verdad. No, no, pero está bien, María. Entonces, ¿se quedó hablando con su amiga, la aconsejó? Más o menos. Ay, eso es muy importante. Es importante que nosotros identifiquemos en los demás que ellos también tienen problemas, que nosotros no somos los únicos que estamos heridos, ¿no? Es importante que usted sea ese hombro en donde un amigo o una amiga pueda ahogar sus penas, pueda soltar todo lo que lleva adentro. Bueno, realmente no le presté el hombro a ella. ¿No? Sino le presté un puño en los dientes. Pero... Digo, pero al marido, porque le hemos dado esta catimba entre las dos, hecho, le dimos, mira, bien duro, que se le va a quitar las ganas de abusar. Por eso es que tú eres mi BFF, de verdad. Por eso es que tú eres mi BFF, tú eres como mi heroine. And then a hero comes along, look inside you and be strong. Ustedes se han fijado, de verdad, lo irónico de la vida, porque es que la vida es bien irónica. Isn't it ironic? Don't you think? It's like rain. La cosa es que como la vida es tan y tan y tan irónica, tuvo que venir María la mala, María la tormenta, a ponerme aquí para yo encontrarme entonces con María la buena, María mi BFF. Come to mama, girl. Mira, nena, tú eres tan la cosa. Cristo. Mira, yo te apuesto que cuando tú eras chiquita, tus amiguitos imaginarios te sacaban el cuerpo. Primero,
yo no soy tu mejor amiga. Segundo, estamos a 40 y pico de días para recibir el 2019. Si tú quieres llegar viva a despedida de año, no te me acerques, ¿está bien? Ni si me puedo cambiar con el, suave, con el mafutero, suave, este, suave, con el loquito, suave, por favor. Por no, no, favor, tranquila, tranquila, tranquila. Yo entiendo. Yo entiendo de verdad. Yo me voy a cambiar de asiento yo misma, voluntariamente, me voy a cambiar. Y me voy a sentar aquí al lado de mis otros dos nuevos amigos. Y pues nada, pues, si ella no quiere ser mi amiga, pues ella se lo pierde. Si tú quieres, yo puedo ser tu nuevo BFF. Sí, ay, pues dale ese sí. Y nos vamos para casa y hacemos un pijama party. Yo duermo sin pijama, comando. Sí, por si me tengo que volver invisible y escapar. Ay, sí, hagan ese pijama party, les va a quedar brutal. Permiso, perdón la tardanza. Sí. Digo, no es por hacerlo sentir mal ni nada, ¿verdad? Pero es que esta es mi silla. Bienvenido, Randy. Qué gracias. Bueno que está aquí. Hoy es un día especial. Uh-huh. Y por eso quiero que se siente en la silla de Lizeth. Venga por aquí. Pero es por hoy, ¿verdad? Por hoy. Sí, es por hoy en la silla de Lizeth. Come to mama. Missy. Ok, vamos acá. Vamos aquí. Dígame. Sí. ¿Qué pasa? ¿Tiene miedo el nene de mamá? ¿Tiene miedo? ¿Qué está haciendo ahí? Yo voy. Yo soy inmune a todo el veneno. Okay. Acuérdense que yo soy el antídoto universal. Yo soy el alfa y el omega. Pues vamos, el principio venga por aquí. Y el fin. Ya, vamos aquí. Qué bueno que estamos todos ya por fin. Porque vamos a dar inicio con la sesión primero y rapidito pasamos a la fiestecita. ¿Está bien? Y entonces vamos a ir, les entusiasma lo de la fiestecita, sí, lo veo. Sí. Vamos a ir rapidito porque quiero que lo retomemos en donde lo dejamos la vez pasada. ¿Se acuerdan el ejercicio? Había que sacar un nombre secreto y usted iba a buscar el significado de ese nombre. Luego iba a identificar qué significaba esa persona, que usted había aprendido de esa persona y tenía que traer un regalo que signifique algo para ustedes y ahora va a significar para estas personas. ¿Quién quiere empezar? ¡Yo, por supuesto! Dejera, ella primero para salir claro, de ella. Claro, okay. Usted que siempre está en entusiasmo. Ok, voy. Ok. Ok, vamos. Hola a todos, yo soy Lizeth. Hola, Lizeth. A mí me toca María. Cristo. Ok. ¿Te gusta? Escuchen. Esto es lo que significa tu nombre. Viene del hebreo y significa la elegida. La mujer con este nombre suele tener una personalidad tranquila, amable y sosegada. No huele a rencor y es amiga de todos. Nunca es irrespetuosa y siempre le tiende la mano al que lo necesite. Permiso. Tú tienes un segundo nombre, ¿verdad? Socio. Solamente por curiosidad, perdón. Ya. Vamos. ¿Qué aprendió de ella? Pues mira, de verdad, a mí lo más que me gusta de María es que María es bien sincera. Mm. María es muy sincera, María no se le queda callada a nadie. Y pues aunque a veces ella es un poquito fuerte conmigo, ¿verdad? Ella me dice cosas fuertes que me hacen sentir mal, me hacen llorar, me baja la autoestima. Sí, sí. Pero no importa, porque yo como quiera la sigo viendo como mi mejor amiga. y te traje este regalo y quiero que le haga la dedicatoria. Muy bien. ¿Y quién es esta nena flaca y fea? Eso soy yo en mi graduación de primer grado. Pero te lo dediqué. Léalo, amiga. Ok. Para mi alma gemela, qué bueno que te encontré. Tu hermanita Lizeth. Clase de porquería, loca. Ok. Me toca a mí ahora. Sí, vaya usted. Vamos. Me tocó Randy. Ah. Ay, qué bien. Me tocó Randy, que viene del nombre Randolph. En alemán significa consejero, pero en español puertorriqueño significa come M, que emblichao, nene de mami y guayna. Por favor. Ay, está bien. Y pues de él he aprendido pues que los blanquitos, mientras más tienen, pues más quieren. Y cuando dan de lo que les sobra. Y este es mi regalito para ti. Ah, gracias. Muy bien. Gracias. Bravo, ábralo. Qué bueno, gracias. Que lo abra.
Una lata de salchicha. Sí, porque yo sé que de eso no te sobra mucho que digamos. Digo, y eso yo, de eso yo estoy bien clara. Digo, yo sé que no son caras, pero con un arrocito, con huevo frito, después de las 2 de la mañana de janguear, son bien buenas. Ok, Randy, su turno. Sí. Muy bien, vamos. Sí. Ok, rapidito. Sí. Chévere. Muy bien. A mí me tocó Jacinto. Bueno, ¿qué significa su nombre? Sí, sí. En la mitología griega era una persona, es un joven héroe. Joven héroe, amante del dios Apolo. Significa bello como una flor. Y los que tienen este nombre son flores, ¿verdad? Son flores de la campiña. No, son bondadosos, seguros de sí mismos y extrovertidos. Sí. Entonces, pues mi regalo, pues mira, yo estaba este pasado fin de semana, nosotros siempre vamos a un restaurante aquí en Puerto Rico y lo cerraron. Bueno, caro, pero bueno. Entonces lo cerraron y nos fuimos a un jet privado con un amigo mío para Nueva York. Y entonces estuvimos allá, porque allá tienen el restaurante, porque es una cadena. Y fuimos a comer en ese restaurante y todo bien chévere. La pasamos espectacular hasta que de momento mi esposa se acuerda que tiene un shower gender de su hermana. Wow. Y nos tuvimos que ir el día antes. Teníamos 2 boletos para ver El Rey León en Broadway, The Lion King. Oh, wow. Sí, entonces pues no pude ir. Y mi regalo es para Jacinto los 2 boletos para Broadway para que veas El Rey León. ¡Wow! Costaron mucho. Sí, eso es. Bueno, fueron caras, pero tú no las pagaste. ¿Y para cuándo es esto? Mañana a las 4 de la tarde en Nueva York. ¿Tú tienes ketchup ahí? No, no tengo ketchup. No, déjalo, yo me las como así. No. Vamos. ¿Quién le toca? Ya, está bueno. Ahora me toca a mí. A mí me toca Gregorio. Ah, muy bien, Gregorio. Gregorio significa en alemán centinela, vigía. Sí, bueno, eso es importante porque uno siempre tiene que estar pendiente, sobre todo de las luces blancas y azules. Y de ello aprendí a sembrar en agua y con luz artificial dentro de la casa lo que antes sembraba en los tiestos del patio. Y mi regalo para ti es algo muy importante para mí. Wow. ¿Qué es esto? ¡Qué chévere! ¿Qué es esto? Esos son pedazos míos, de mí. Esos son los cantos de uña que yo me he cortado de las manos y de los pies. Molío, acuérdate que yo soy un experimento para buscar al ser humano perfecto. Una cucharada de eso en ayuna con agua o jugo te va a hacer inmortal. Gracias de verdad, Jacinto. Yo voy a preferir echárselo a mis matas para que ellas no mueran y tengan una nota tan apestosa como la tuya. Y yo me quedo mortal, tú sabes, yo no tengo problemas con eso. Yo, lamentablemente, cuando dijeron lo del ejercicio, pues yo entendí mal y yo me confundí y yo, pues, no traje el nombre de nadie. Yo lo que traje fue este bonsai, tú sabes, para todo el grupo. Pero es un bonsai. ¿Un bonsai? ¿De qué es este bonsai? Es de cannabis. Bueno, ya casi es Navidad. Bueno, y ya casi, eso es legal. Y es medicinal. Y es caro, pero es bueno. Okay. Yo me voy a ir a mi carro y me voy a encerrar. Y ustedes van a hacer lo que ustedes quieran. Uh-huh. Y yo no he visto nada. Okay. Pero importante, me guardan. Okay. Arriba Puerto Rico.